Continuamos en el diario 35 y como lo anunciábamos al cierre del bloque anterior, llega el momento de hacer yoga para chicos y para toda la familia. Hola Nora, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, ¿qué tal? Buenos días. Un día hermoso hoy. Sí, nos está acompañando el solcito justo para hacer alguna actividad. Yo me imagino por allí en el jardín de la casa o en algún espacio afuera, ¿no? Hoy lo podemos hacer afuera. Sí, hoy ya podemos empezar a hacer actividades afuera. Si son los chicos, es una manera también de otro tipo de descarga cuando uno lo hace afuera que dentro de un ambiente, pero está muy bueno poder salir afuera, aunque sea, si no podemos hacer yoga, salir a caminar, aunque sea sentarnos a tomar aire. Exacto, sí. Aire limpio. Y si no podemos ir a una plaza, en el jardín de casa, en algún espacio. Los que no tenemos jardín, puede ser en un balconcito, pero la idea es salir a tomar el aire, ¿no? Y tomar la luz del día. ¿Cómo cambia la perspectiva, ¿no? Cuando hacemos eso, Nora. Se ve diferente, sí. Exacto. Bueno, contanos qué tenés ahí. Bien, hoy tenemos tres posibilidades. Según la edad, uno tiene que usar distintas estrategias para enseñar. Sí. Entonces, este hermoso caminito que tiene colores sirve para memorizar, por ejemplo, algo que voy a tomar, algo que dio en la clase que dio Andrea, que es el Yoga Flow, que también se les enseña a los niños, pero con algunas características de adaptación. Si son chiquitos, yo lo que voy a hacer es enseñarle que en cada cuadradito, que luego se repiten los colores, está el azul, el rojo, el amarillo, el verde, y después se va repitiendo, son las veces que yo lo voy a hacer y voy a hacer la misma postura que hice en el azul cuando vuelvo a encontrar el azul y la misma postura que hice en el rojo. Entonces, eso le va dando la idea de continuidad y repetición. Lo habíamos hecho el caminito así como para que se viese que el movimiento es continuo y que no es una línea recta. ¿Qué va a pasar? Que a veces, según yo vaya girando con la postura, quizás hasta la cámara yo voy a quedar de espaldas o de costado. Por eso yo tengo que saber cuál es la postura porque el alumno no me va a poder mirar. Entonces, tenemos que aprender bien a hacer primero la postura. Bien. Y después ver cómo la vamos a encadenar con un pequeño movimiento que se llama pasaje o se llama enganche. Depende si yo tardo un poquito más y paso por otra postura o directamente paso de una postura a la otra. Y eso va a hacer que yo sepa que después de eso viene otra postura. Cuando yo tengo bien encadenado en mi cabeza la continuidad de las posturas, yo puedo empezar a poner la atención en mi respiración, que es la que me va a permitir pasar de una postura a la otra. Bien, buenísimo. Eso para los más chiquititos. Ya lo vamos a hacer para todos. Bien. Y para los más grandes, uno puede usar tarjetas con las posturas, mostrándole cuál va a ser la primera, cuál va a ser la que sigue, cuál es la que sigue y con cuál vamos a terminar y volver a enganchar con esta primera. Bien. Sea que se use este método o esta otra forma, lo que yo tengo que enseñar bien es cómo voy a hacer cada postura. Genial. Para cuidarme y no lastimar. Bien. Lo primero que vamos a hacer es empezar, les voy a contar algo, estamos en el mes del yoga, no es solamente el mes de la primavera. ¡Ah, qué bueno! Este ¡septiembre! Es el mes del yoga. Septiembre es el mes para Latinoamérica del mes del yoga y sobre todo para la República Argentina. Estamos como llenos de congresos todos los fines de semana, en este momento todos online, pero pero hay mucha actividad. Mucha, mucha actividad y otras actividades también que se van asociando. Y la idea es que podamos darnos cuenta que hay muchas posibilidades de hacerlo. Ahora vamos a empezar, nos vamos a activar, porque es como nadie arrancaría un auto y saldría a máxima velocidad. Y entonces nosotros vamos a activar el cuerpo por ese mismo motivo. Apoyamos las plantas de los pies, la cola bien apoyada en el piso, las rodillas al techo y vamos a empezar a trabajar con nuestros brazos. Un brazo, apoyo una mano en cada rodilla y voy a llevar
primero extendido muy, muy lejos mi mano, que quede lejos del tronco, y voy a abrir lo más que pueda los dedos y los voy a cerrar en un puño. Los abro y los extiendo y los cierro y flexiono ese brazo, apoyo esa mano en la rodilla y extiendo el otro. Abro lo más que puedo mis dedos, lo más lejos de mis hombros posible, cierro, no flexiono el brazo, vuelvo a extender mis dedos, vuelvo a cerrar. Apoyo esa mano y voy a trabajar con mis hombros. Voy a hacer que un hombro suba hasta la oreja y le diga hola. Y que el otro quede en su lugar. Despacito baja ese hombro y sube el otro y le dice hola a la oreja. Y baja. Llevo los codos lejos, lejos, lejos del cuerpo. Y extiendo las manos lo más que puedo. Giro los pulgares hacia abajo y hacia atrás. Y los pongo por detrás del cuerpo y me tomo. Empujo los codos lo más que puedo hacia atrás. Sonrío de oreja a oreja. Y dejo que el pecho se abra. Suave, aflojo las manos. Muevo los hombros. Y voy a hacer lo mismo con las piernas. Voy a acercar más un pie a mi cuerpo. Lo voy a dejar. Voy a dejar caer la rodilla hacia afuera. La voy a subir y la voy a extender lo más que pueda. Extiendo desde la punta del pie y extiendo desde el talón lo más que puedo. Traigo, apoyo la planta del pie, la rodilla apunta al techo y hago lo mismo con el otro. Traigo cerquita del cuerpo el pie. Abro la rodilla hacia el costado, subo la rodilla al techo, extiendo la pierna, extiendo la punta del pie lo más que puedo. Aflojo la punta del pie, extiendo el talón lo más que puedo. Apoyo la planta del pie y subo. Bien. Vamos a aflojar el tronco hacia adelante. Apoyo las piernas en una postura cómoda y me estiro, me estiro, me estiro. Esa puede ser una postura, bajo la cabeza, el mentón se pega al pecho. Me quedo ahí y vuelvo moviendo los hombros suavecitos. Bueno, vamos a trabajar ahora. La primera postura que vamos a aprender la muestro, que después las vamos a ir enganchando. Separo la punta de los pies, separo los talones, separo la punta de los pies, separo los talones. Abro solo un pie, bajo el tronco, extiendo los brazos y veo a ver si dónde me puedo tomar. Ahí. Esa sería la primer postura que vamos a hacer. Me quedo ahí. Primero lo vamos a hacer para un lado. Despacito flexiono la rodilla, apoyo la mano. Enderezo el tronco, traigo ese pie y abro el otro porque la próxima vuelta de este caminito la vamos a hacer hacia el otro lado. Bajo el tronco, ahí. Para el otro lado. La probamos de los dos lados. De un lado, seguro, voy volviendo. Me va a resultar más fácil. No importa. La vamos a tratar de hacer de los dos. Y traigo ese pie. La segunda postura que vamos a hacer. Bajo una rodilla al piso. Cruzo. Apoyo el empeine. Llevo un poquito el pie hacia adentro. Dejo el otro pie apoyado. La rodilla flexionada. El tronco erguido. Pongo los brazos bien extendidos. Los codos hacia afuera. Mis manos detrás de la nuca. Y esta sería la segunda postura que vamos a hacer. Como también es una postura que usa un lado y el otro, yo voy a necesitar apoyar una rodilla y levantar la otra y hacerla para el otro lado. Ahí.
Despacito, vamos a hacer la próxima. Apoyo el antebrazo, que me tiene que quedar debajo del hombro. Extiendo la pierna de abajo y la pierna de arriba va a quedar con mi pie paralelo a la otra pierna. Ahí. Y después le vamos a ir agregando otras cosas. Esa sería para un lado y como esta también es sobre un lateral, vamos a tener que después poder hacerla desde el otro. Ahí. La vamos probando y por último vamos a apoyar mis rodillas en el piso, dejar mi espalda muy derecha, me pongo ahí para que se vea, y mis manos cerquita de mis rodillas y la mirada al frente. Esa sería la última, esa no la vamos a cambiar. No tenemos que hacerla de los dos lados porque esa ya está, es completa, ahí. Bien. Ahora vamos a ver cómo las unimos. Hay que pasar de una a la otra con la menor energía posible. A ver, el menor gasto, perdón, de energía posible. Vamos a ver, si yo estoy haciendo un triángulo acá, ¿sí? Pusimos ahí, abro, bajo, estoy ahí. Lo más corto que yo puedo hacer es apoyo la rodilla de atrás, cruzo el pie hacia adentro y ya quedé. ¿Se ve bien ahí? Ahí. Pasamos a la segunda postura y ahora vamos a pasar a la tercera. ¿Se acuerdan? Que era esa de ponerse todo de costado. Para una manera de llegar, me pongo así, así se ve bien, es apoyo el antebrazo en el piso, giro el cuerpo y ya quedé. Y para pasar a la última, bajo esta rodilla que está ahí mientras traigo la otra, me empujo con la mano y ya quedé. Tengo que volver a la primera que hice. Y ahora le vamos a agregar respirar. Vamos a meter aire que se llama inhalar. Vamos a retener un momentito así mientras pasamos a la otra postura. Y después vamos a sacar el aire que se llama exhalar mientras estamos acomodándonos en la postura que sigue. Vamos otra vez arriba. Apoyo las puntitas de los pies mientras separo las piernas. Estoy arriba. Abro un pie. Y empezamos a bajar. Empiezo con la primera. Meto aire ahí. Retengo un momentito mientras bajo la rodilla, cruzo el pie, llevo el tronco erguido, manos detrás de la nuca y saco el aire. Vuelvo a meter aire y voy a ir a esta que nos queda cruzada. Quizás quede yo de espaldas, pero la podemos hacer porque esto vamos girando como un caracol. Bajo el antebrazo, cerquita de mi mano, apoyo, giro, giro y voy. Quedé mirando para atrás, pero no importa. Se ve de atrás la postura, cómo se hace. Bajo ahora la rodilla que está arriba, traigo la que está abajo. Me apoyo, traigo mis manos, espalda derecha y estamos otra vez. ¿Se animan otra vez? Y le agregamos bien, bien la respiración. De aquí, levanto la cola, apoyo las puntas de los pies separadas, me voy hacia arriba, estoy de pie, abro el otro pie, bajo y me quedo ahí. Despacito, flexiono la rodilla, apoyo el pie hacia adentro, enderezo el tronco, estoy ahí, bien. Apoyo el antebrazo, giro el cuerpo y
y estoy en la que sigue. Apoyo la rodilla que está arriba, traigo la otra, me empujo con la mano, apoyo las palmas cerquita de mis rodillas y estoy en la última. Ahora le agregamos la respiración, bien, lo vamos a hacer una vez con la respiración. Vamos a otra vez abrir. Levanto la cola. Separo las piernas, voy hacia arriba y me fui. A la primera, inhalo ahí. Retengo mientras bajo mi rodilla, cruzo el pie, elevo el tronco. Brazos detrás de la cabeza. Apoyo el antebrazo. Giro, giro, giro. La pierna queda cruzada frente a la que está extendida y exhale. Vuelvo a inhalar. Bajo la rodilla, traigo la otra. Apoyo mientras retengo. Exhalo cuando llegué. Lo hacemos la última vez. Arriba. Separo. Bajo. Ahí. Estoy en la primera. Inhalo. Y mientras retengo, bajo la rodilla, cruzo el pie, elevo el tronco. Manos detrás de la cabeza. Ahí. Apoyo el antebrazo delante de mi pie. Extiendo, extiendo, extiendo. Ahí. Uy. Exhale. Inhalo en esta postura. Retengo mientras traigo las piernas. Me apoyo, me empujo con las manos. Y exhalo en la que estamos. Es para practicar. Con el tiempo uno va adquiriendo la secuencia y este caminito nos ayuda a no olvidarnos qué postura viene. Ahora vamos a inhalar profundo. Vamos a ubicar de la manera que cada uno considere que está más cómodo. Puede ser que yo me acueste boca arriba, ahí, y me quede con las rodillas flexionadas. Puede ser que me guste con las piernas extendidas. O puede ser que a mí me guste boca abajo apoyando una mejilla en el piso. Los brazos siempre van a lo largo del cuerpo y mis palmas de las manos siempre van hacia arriba. Como más me gusta, me acuesto. Si puedo, me regalo la posibilidad de cerrar los ojos. Si no me animo a cerrar los ojos, me regalo el no mirar a nadie. Y sobre todo me voy a regalar el silencio. O sea que ni hablo, ni escucho si me hablan. Me voy a imaginar metido en una burbuja donde no escucho nada más que esos ruidos de pajaritos que hay por ahí. Voy a meter aire, voy a inflar la panza que llegue al techo. Y voy a sacar el aire. Y voy a hacer que mi ombligo quiera esconderse casi en mi espalda. Vuelvo a meter aire, inflo la panza. Y hago que mi ombligo, cuando saco el aire, trate de esconderse lo más cerquita que pueda de mi panza, de mi espalda, perdón. Y ahora voy a pensar
¿En qué partes de mi cuerpo están apoyadas en el piso? Voy a empezar por mis piernas. ¿Qué partes de mis pies apoyan en el piso? ¿Qué partes de mis piernas están apoyadas? Voy a ver también qué partes de mi cuerpo están apoyadas en el piso. ¿Qué partes de mi espalda? ¿Qué parte de mi cabeza? Sea que esté boca arriba o boca abajo. Y entonces, tomando total conciencia de esas partes que están apoyadas en el piso, voy a empezar a prestar atención a los ruidos que están afuera. Están afuera de la habitación donde yo estoy. A los ruidos de la calle. Presto toda la atención a esos ruidos, los identifico con los ojitos cerrados o entornados. Empiezo a prestar atención a los ruidos dentro del lugar donde estoy. Cuando encontré todos los ruidos dentro de la habitación donde estoy, voy a tratar de sentir los ruidos de mi cuerpo. Si mi panza hace ruido, si siento cuando trago saliva algún ruidito, y cuando respiro siento el ruido que el aire hace cuando entra. Y estoy muy, muy quietito y puedo encontrar el ruido del corazón. Me voy a sonreír para adentro. Cuando encontré esos ruiditos, me voy a quedar con esa sonrisa un ratito. Le puedo sonreír por dentro al ombligo. Y con mucha, mucha suavidad voy a mover solo los dedos de mis pies y de mis manos. Vamos a incluir ahora mover tobillos y muñecas. Vamos a llevar los brazos pegaditos a las orejas, bien, bien estirados. Para atrás, apoyados en el piso. Y voy a estirar las piernas lo más lejos que pueda. Estiro desde los talones, para que lleguen más lejos. Estiro desde la punta de mis dedos de los pies. Apoyo las plantas de los pies. Apunto las rodillas al techo. Dejo caer todo el cuerpo hacia un lado. Todo, todo, que descanse ahí. Todo, todo ahora para el otro lado, lento y suave, muy suave. Vuelvo a apuntar mis rodillas al techo, abrazo mis piernas hacia el pecho y así, echo una bolita, me dejo caer para un lado,
suelto mis piernas, apoyo las manos en el piso y empujo para sentarme y nos vamos a despedir. Y yo les voy a decir de mi corazón a su corazón, gracias. Gracias por permitirme estar aquí y cada vez enseñar algo distinto. Muy bien, Nora. Muy linda la clase de hoy, ¿eh? Muy linda, muy entretenida. Se puede dar, sí. Así lo das para una edad, cuando sí. Todavía no podemos identificar ni siquiera el nombre de las posturas, cosa que no es importante. Bien. Lo importante es saber ejecutarlas. Para los más grandes, como te decía, las tarjetas, imágenes, ajá. Las imágenes dan la posibilidad de memorizar la secuencia. Bien. Y bueno, ya a lo mejor con uno más grande, uno se puede dedicar mucho más a pulir esto que yo te decía, que es el pasaje. Cómo paso de una postura a la otra, generando el menor gasto de energía. Por eso a veces sin querer quedaba para de espaldas, pero no había forma de apoyar y generar con un solo movimiento el giro. Claro. Sí. Tendría que haber tenido una cámara en la calle también para ver, pero bueno, creo que se entendió el mensaje. Como está para verlo varias veces, se puede repetir hasta que uno le toma el hilo de cómo ejecutarlo. Y la idea es que uno pueda también aprender a que no pasa nada si no le sale perfecto el enganche, pero sí esta posibilidad de seguir con el movimiento, de no parar. Muy bien, esa es la idea. Claro, porque esta actividad es dinámica. Y bueno, nos vamos a ver después de la primavera nosotros, así que feliz primavera. Bueno, gracias, Nora. No sé si me toca la semana que viene o no, claro. Pero feliz primavera para todos y que podamos salir un poco más. Exacto, sí. Que si las circunstancias lo permiten. Exacto, disfrutar un poco más de este clima tan lindo que se nos viene en la primavera entonces. Bueno, muchas gracias, Nora, por la clase de hoy. Nos reencontraremos pronto. Nosotros cerramos nuestro bloque de yoga para niños esta vez. Recuerden que todas las clases quedan en nuestro espacio en YouTube, en el canal 35 El Sonda. Allí la pueden buscar y repetir la clase cuantas veces quieran y en el momento que ustedes quieran. Nos vamos a una pausa y ya continuamos con más información en el diario 35.